Buenos días, Hugo. Sí, lamentablemente aquí una mañana fatal sobre la avenida Callao al 600. Este auto Kangoo que vas a ver en este momento venía con dos pasajeros, un hombre y una mujer. El hombre lamentablemente sufre un paro cardíaco mientras estaba manejando. Termina subiéndose a la vereda e incrustándose contra este banco que estás viendo en este momento. Esto sucedió esta misma mañana, hace un ratito nada más. El auto, como te decía, se termina subiendo a la vereda, queda detenido frente a este banco. En un principio, la primera información que había circulado tenía que ver con que se había incrustado, que había habido también un peatón, que había habido impacto también sobre el edificio. Eso, bueno, no sucedió, pero sí termina el auto absolutamente subido a la vereda. Hay personal de la comisaría vecinal 1 que está trabajando aquí en la zona, como verás, ya están vestidos, preparándose con la vestimenta especial para poder operar, teniendo en cuenta que lamentablemente aquí se encuentra un cuerpo. Aquí había llegado también gente del SAME, intentaron reanimarlo con maniobras de RCP mientras llegaba el SAME, pero lamentablemente no llegan a tiempo y esta persona termina falleciendo. Como te decía recién, venía acompañado de su pareja. Se dirigían a un hospital porque no se sentía bien, por eso estaban yendo hacia una clínica, pero lamentablemente termina teniendo un paro antes de llegar a la clínica. La buena noticia dentro de este drama es que no hubo terceros afectados, ni personas ni otros vehículos, es decir, que podría ser haber sido algo fatal también para otras personas. Eso no sucedió, pero lamentablemente sí termina perdiendo la vida este conductor que se encontraba a bordo de esta camioneta. ¿Tenemos algún dato más de quién era? No sabemos por el momento, sabemos que están los familiares aquí, pero obviamente no quisieron hablar, están muy, muy conmocionados. Claro, sabemos que era una persona de mediana edad, pero no ha trascendido demasiado más sobre él. Por supuesto, la familia está muy conmocionada, se están acercando más personas porque todavía se encuentra aquí por una cuestión también de pericias, claro, la mujer que lo acompañaba en ese momento, ¿no? Con lo cual, la policía recién ahora está empezando a trabajar. Recién, justo cuando yo llegué, los vi que se estaban cambiando. Y en este momento, de hecho, mira, están abriendo la puerta de la camioneta, están ingresando a la camioneta, los seguramente peritos, para hacer las pericias que sean necesarias. Exactamente. El cuerpo, lamentablemente, todavía se encuentra aquí, así que son, bueno, las pericias obviamente lógicas que se deben hacer en un caso como este. Pero sí, la información que fue confirmada por los médicos y los policías que trabajaron aquí en la zona es que se trataba de una persona que ya se venía sintiendo mal y que termina sufriendo un paro a bordo del vehículo mientras conducía. Ahí es cuando se desata toda esta tragedia, ¿no?, que termina lamentablemente en esta víctima fatal. Pero sí, ya vemos a la policía, allí verás que están, además de ingresando al vehículo, están también sacando fotos, claro, bueno, haciendo el trabajo pertinente que se hace en estos casos. Claro, claro, seguramente para el expediente judicial interviene en este caso un juzgado que tiene que librar las actas, la fiscalía y los peritos. Sé que trabajo difícil que tienen que enfrentar, pero el informe es muy completo, Agustina, porque da cuenta de algo que a veces se nos escapa en la vida cotidiana y es esto, ¿no? Alguien que se descompone, que sube a su vehículo, que quiere llegar al hospital y no logra hacerlo, ¿no? Totalmente, realmente, bueno, una situación muy dramática la que se vive aquí también por, bueno, viste, los familiares que obviamente tienen que esperar aquí en el lugar, ¿no? No queda otra y siempre, bueno, es un momento muy, pero muy difícil. Afortunadamente no hubo terceros involucrados, eso hay que destacarlo, porque en un primer momento había circulado la información de que había un peatón involucrado. Bueno, eso ya fue desmentido. Claro. Se trata solamente de la persona que manejaba, pero que, bueno, que lamentablemente pierde la vida. Gracias, Agustina. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias, Hugo. Bueno, de Agustina a Belén, ¿eh? Porque...